Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un videito más para el mismo en esta ocasión, hablando sobre el próximo Assassin's Creed Valhalla, a tope de power, dando un poco más de, información respecto al juego, ¿no? Un poco más de mecánicas, vamos a comentar qué nos parecen, ¿no? Estas mecánicas, qué nos podemos encontrar en el juego, cosas que dije en el primer vídeo que me gustaría ver, resulta que van a estar, así que tenemos buenas noticias que comentar en el día de hoy. Y también, ¿por qué no? Pues dar un poco de cancha al tema de lo que ha pasado recientemente con el directo de Xbox Inside y lo que ha pasado respecto al gameplay que habían prometido, que luego no hubo, etcétera, ¿vale? Vamos a explicar un poco el tema de ese, porque hay que explicarlo, porque hay gente en este canal que a lo mejor no lo sabe. Vamos a darle caña y a ver qué os parece el vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, para empezar a aclarar rápidamente lo que pasó con el tema del gameplay, ¿vale? Resulta que la cuenta oficial de Assassin's Creed en su día dijo que veríamos un gameplay, ¿vale? Tal día, X día, que era justamente pues el día que decían el directo de Xbox. Y de hecho los propios de Xbox ya dijeron que habríamos o que íbamos a ver un gameplay exclusivo de la hostia, no sé qué, viendo un poco las mecánicas del juego y todo eso, ¿no? Vale, eso bien, de momento todo el mundo pues con el hype, ¿no? Toda la semana entera. Y resulta que el día anterior, ¿vale? A lo que viene a ser el directo de Xbox, la cuenta de Ashraf, ¿vale? Que es uno de los desarrolladores, pues dijo que, o nos aseguró de que no habría un gameplay, sino que íbamos a ver a un tráiler cinemático, ¿no? Un gameplay tráiler, por así decirlo, que es básicamente un tráiler, pero con imágenes in-game del juego, en plan cinemática, ¿vale? Y claro, no es lo mismo que lo diga el Ashraf este, que bueno, que a lo mejor alguien que sea más, no sé, más conocedor, pues sí que lo sigue y tal, y es más, está más pendiente en el tema. Pero por lo general la gente lo que sigue es la cuenta principal y ya está. Yo el Ashraf este pues no le conozco, la verdad. A mí lo que me interesa es la cuenta principal del juego, ¿no? Que para eso es la principal. En fin, la cuestión es que no tuvo la llegada que se esperaba, con lo cual nadie sabía que realmente habían dicho que no iba a haber un gameplay. Y cuando empezó el directo y vimos que no, pues se salía un poco parda. Entonces yo entiendo ambas partes, pero sí que es verdad que, joder, no le costaba nada a la cuenta principal de Xbox y a la cuenta principal de Assassin's Creed de desmentir que iba a haber un gameplay. De hecho habían dicho durante toda la semana que sí, que había haber un gameplay, con lo cual sí que es mentira para mí, ¿vale? Quizá no es tan bestia porque lo había dicho Ashraf este que realmente pues no había gameplay, pero sí que es verdad que, joder, es un poco tarde, ¿no? Para eso. Y bueno, en cuanto al propio el teaser trailer este que enseñaron, ¿no? El teaser trailer gameplay entre muchas comillas, ¿vale? Básicamente vemos a Eivor, de nuevo, este personaje que, repito, va a ser también femenino si queremos, con su hoja oculta, ¿no? Un brillante de ojo bastante peculiar, me recuerda mucho al de Ragnar Lodbrok al principio de las temporadas de Vikings, por ejemplo, que era como demasiado claro. No sé si es un logo, un guiño a esa serie o lo que sea, pero bueno, es una serie que es un juego, de hecho, que recuerda muchísimo a series basadas en este periodo histórico, ¿no? Vemos el Yggdrasil, ¿no? Una especie de árbol muy tocho, que no es el Yggdrasil, ya me entendéis, pero bueno, es una especie de metáfora, ¿no? Una especie de imitación, básicamente, ¿no? Vemos un montón de cosas relacionadas con lo que viene a ser la religión, que ya digo que va a estar muy presente en el juego. De hecho, en las culturas de ese periodo la religión era el día a día de cada una de las personas que existían en ese momento, con lo cual es de esperar que la religión tenga mucha presencia, como pasó también en juegos anteriores de la saga, ¿no? En cuanto también a los britanos, les llamamos así, o los anglosajones, ¿vale? De Sajonia, ¿vale? Es un poco extraño, ya sé que Sajonia está en Alemania, pero y los sajones son de Alemania, pero que se les llama sajones y también se llama Sajonia, lo cual anglosajonia de repente, o sea, desde luego no es, ¿vale? Los anglosajones, se ve un ejército ahí de anglosajones, relacionados también con el tema de la región, ahí con un crucifijo y tal. También se ve una especie de ariete que, bueno, sabemos que va a haber asedios en el juego, de hecho vamos a hablar de ello más adelante. Y bueno, pues dentro que cabe vemos también a Eivor, que podemos que puede llevar pues armas arrojadizas y poco más, la verdad, un poco de todo, cinemática así un poco random. Y bueno, pues vamos a ver un poco cositas que se han ido comentando en relación al juego y creo que tiene buena pinta, la verdad. Vamos allá. Como muchos de vosotros sabréis, efectivamente se podrá elegir entre el sexo masculino o femenino en lo que viene a ser en nuestro juego, nuestra partida, ¿no? Como pasa también en Odyssey, una mecánica muy solicitada y creo que muy buena para un videojuego, ¿no?
Porque bueno, añade más jugabilidad, más rejugabilidad también, porque puedes pasar de la campaña de ambas formas para ver si hay diferencias, para ver qué puedes hacer con una cosa con la otra. Con lo cual está de puta madre, porque eso lo único que hace es complementar el juego. Todo lo que complemente el juego, mejor. También es verdad que se podrá personalizar el personaje, lo cual también es algo que pedí yo en el vídeo principal, que aquel que hicimos en su día cuando salió el primer tráiler. Yo pedía, ¿no? Que joder, si se puede personalizar mejor, porque lo que hace personalizar el personaje es que tú puedes meterte más en la carne de ese personaje, digamos, y de esta forma puedes experimentar el juego de una forma más directa, ¿no? Es más inmersivo tener un personaje que se parezca a ti o lo que sea, ¿vale? Dentro de lo que cabe. También es verdad que puedes trolear, puedes hacer rolear también, puedes hacer un personaje que a ti te mole o que a ti te habría gustado ver en el juego, tal, cosas así, ¿no? Y aparte esta personalización tendrá un efecto prioritario en lo que va a ser el desarrollo del juego, porque resulta que va a haber una especie de mercenarios, ¿vale? Que se van a poder reclutar. Y esta gente, ¿no? Estos mercenarios van a ser personajes creados por otros jugadores y personalizados a su gusto. Básicamente podremos reclutar gente que será mercenarios creados por otros jugadores en sus propias partidas e incluso podremos nosotros crear a estos mercenarios para que otros compañeros, otros amigos, otros jugadores de otras partes del mundo, pues puedan utilizarlos. ¿Y qué pasará cuando lo hagan, no? Obviamente, cuando creemos nosotros un mercenario y otra persona de otro mundo lo reclute, básicamente a medida que esa persona juegue con nuestro personaje, junto con nuestro personaje, pues no será alguien como que nos va a ir ayudando, ¿no? Será una especie de mercenario, una especie de guardia real que nos ayudará tanto en batallas como en saqueos, como en cosas que hagamos en el mundo. Y básicamente que cada vez que este suba de nivel, pues a nosotros nos van a dar algún tipo de recompensa, lo cual también pues está bastante guapo. Sinceramente, la mecánica a mí me ha molado. Y que los podemos hacer servir para, bueno, pues a desarrollar según qué tipo de misiones y que nos ayuden también en nuestra historia en el tema de los asedios y tal, porque efectivamente van a haber saqueos, van a haber asedios. Lo que sí que seguramente no haya es o son las batallas navales. Y si hay alguna batalla naval, seguramente sea. No sea nada o no tenga nada que ver con las que hemos visto en juegos previos a este, ¿no? Más que nada porque los Drakkar, que es la nave que utilizan los vikingos históricamente para viajar de un lado a otro, era una nave de transporte, básicamente, ¿no? De transporte de tropas. No estaban pensadas para un combate marítimo. Y pese que sí que habría alguno, seguramente, fue. De hecho, es algo histórico. Fue Alfredo el Grande. El encargado de hacer una marina para los pueblos ingleses, por así decirlo, ¿no? Sajones, dentro de lo que cabe, o anglosajones, que luego se me ponen tiquismiquis algunos, cuando realmente se acabó el tema de las invasiones de los vikingos, porque es que los barcos vikingos no estaban pensados para el combate naval. Era un medio de transporte rápido, sencillo, que lo que constaba era llegar lo antes posible a la costa para, pues eso, saquear, invadir, etcétera, ¿no? Que es posible que tengamos alguna mecánica como la que vemos en el gameplay, cuando nos disparan las flechas de fuego, que nos cubrimos con el escudo y tal, que podamos ver algo de esto, pues seguramente sí. Algún desembarco habrá que esté que tengamos que hacer algo con el barco, ¿no? Pero ya os digo que olvidaos de las batallas a la escala del Odyssey, o del Origins, o del Black Flag, o estos tipos de juegos, porque realmente yo creo al menos que no vamos a ver nada parecido, ¿vale? Luego también tendremos un montón, pero una variedad extraordinariamente mayor a lo que hemos visto hasta ahora en cualquiera de Assassin's Creed en cuanto a las armas, ¿vale? Y también la forma de utilizarlas, ¿vale? Tendremos dual wielding, que se dice, que es básicamente un arma a cada mano. Podemos usar hachas, espadas, de todo tipo, ¿no? Incluso escudos, que es una mecánica que se hacía. Que se llegaba a tener muy en falta, ¿vale? En Odyssey, por ejemplo, porque, joder, estamos en un mundo griego en el cual, pues, el oplón, el aspis, que era el escudo que utilizaban los hoplitas, era, pues, una parte fundamental de lo que es la estética de un soldado griego. Y veíamos escudos por todos lados, menos en nuestro personaje. Y era algo que a mí me dolía bastante, la verdad. Era una de las pocas cosas malas que le veía al juego. Y realmente, pues que podamos utilizar escudos en este, que también son una parte importante de lo que viene a ser la armamentística, ¿no? El equipo, el armamento de un vikingo como tal, pues joder, pues agradece bastante, la verdad. También habrá armas arrojadizas, como vemos en alguna de las partes del gameplay que. Bueno, el gameplay. del tráiler este, que el teaser que enseñaron hace poco en Xbox Live, en Xbox Inside, perdón.
También veremos, o vimos de hecho, que lanzaba hachas, o sea, tendremos armas arrojadizas, no sé si únicamente hachas, y habrá también cuchillos, como pasaba, por ejemplo, en los primeros Assassin's Creed, que podemos lanzar los cuchillos y tal. No sé hasta qué punto, pero sí que es verdad que mola eso de poder tener hachas arrojadizas. El problema es que tenemos hachas infinitas o una vez la lancemos tenemos que ir a buscarla para volver a recuperar, lo cual sería más realista, la verdad. A mí me molaría mejor que lanzas la hacha y tuvieras que ir a buscarla, porque no tendría sentido lanzar un hacha y que te aparezca otra en la mano, ¿no? Como pasa en otros juegos. Obviamente, como decíamos antes, el Drakkar va a ser parte fundamental de lo que van a ser el gameplay también de, o muchas partes del gameplay del juego, con lo cual es de esperar que también podamos, como pasó por ejemplo en todos los juegos, básicamente en los que había barcos, pues podamos personalizarlo también a nuestro gusto. De hecho, tengo esperanzas a que sea una personalización bastante más extensa y que no esté basada siempre en la aleatoriedad de que te toquen cosas por el mundo o incluso que las tengas que comprar tú, ¿vale? En la página de con dinero real, digamos, que pasaba por ejemplo en Odyssey, que eso es una puta mierda, hay que decirlo la verdad. Yo espero que tengamos la opción, como pasaba en Black Flag, ¿vale? Por ejemplo, que podemos comprar las cosas en según qué tiendas, ¿no? En un aserradero, hay un aserradero. En un embarcadero, por ejemplo, que tengamos la opción de comprar velas, ¿no? Unas velas personalizadas para nuestro barco, que no sea nada con pay to molar, ¿vale? Sería un pay to molar, pues realmente un pay to no hay pay, ¿vale? Sería lo ideal, vaya. Y luego también es verdad que en vez de tener un halcón, una águila o lo que sea, pues tendremos en este caso el típico cuervo de Odín, ¿no? De hecho, tengo alguna teoría y es que ese cuervo va a estar reaccionando 100% con Odín. Incluso me atrevería a decir que es el propio Odín en forma de cuervo, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos una vez empecemos con el juego. En este caso, chavales, van a optar por un juego un poco más... menos extenso, por así decirlo, no tan grande como pasaba en Odyssey. Que había mucha gente que pedía, ¿no? Pedía muchas cosas que hacer, misiones secundarias, por favor. Que sea un mundo grande, pero que no esté vacío. Vale, tenéis, os dan Odyssey, que es un mundo extensísimo. Que además es extensísimo, no solo en terreno, sino también en cosas que tienes que hacer, en misiones secundarias. O sea, no te vas a aburrir nunca de misiones secundarias, no te van a faltar nunca misiones secundarias, porque hay un montonazo. Y ahora lo que pide la gente es no tantas misiones secundarias, sino menos. O sea, la cuestión siempre es quejarse, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, tú pedías primero misiones, te dan muchas misiones. Ahora que tienes muchas misiones, ahora piden menos. En fin, la cuestión es que en este caso han optado por hacer un juego más pequeño, ¿vale? No, a ver, no pequeño como tal, sino menos grande, por ejemplo, que el Odyssey. Y más completo. Pero claro, ¿eso qué significa? ¿Que ahora habrá menos misiones otra vez? ¿Y será un mundo más pequeño? ¿O cómo? Eso no me acaba de gustar del todo, pero bueno, veremos a ver qué tal con el tiempo, ¿no? Es de esperar que el juego lo empecemos en Noruega, ¿no? Que es nuestra tierra natal, como tal, la tierra natal de nuestro personaje, dentro que cabe, ¿no? Ya me entendéis. Y la cuestión es que los vikingos, cuando empezaron esto que les ha caracterizado siempre, ¿no? El tema de los saqueos y tal, era básicamente para poder traer de vuelta pues grandes riquezas y todo lo que han ido consiguiendo, ¿no? Nuevos conocimientos en cuanto a labrar el campo, por ejemplo, que bueno, había una cierta superioridad tecnológica en ese aspecto, ¿no? En otras tierras. Y bueno, pues siempre lo que hacían los vikingos era adaptar lo que iban viendo por el mundo a su propia tierra, ¿no? El objetivo del juego no es ir a Inglaterra y forjar ahí un nuevo país, una nueva facción únicamente, sino también el hecho de volver de vez en cuando a Noruega para todo lo que hayamos encontrado, todo lo que hayamos aprendido, pues aplicarlo, digamos, de la mejor forma en nuestro propio territorio para que así ver crecer y bueno, ver cómo un poblado dentro que cabe se convierte pues en la Kattegat, ¿no? Habéis visto Vikings, pues en la Kattegat de Noruega, ¿no? Que es también una mecánica bastante interesante dentro que cabe. Y bueno, chavales, pues esto es todo lo que vamos a comentar en el día de hoy. Si queréis más, obviamente, pues un buen like ahí, se agradece un montón. Y dentro de poco, cuando se sepa más del juego, pues obviamente seguiremos haciendo vídeos al respecto. Sí que es verdad que, en teoría, según lo que dice la comunidad en general, creo que estamos más cerca de que por fin enseñen un gameplay, ¿vale? Obviamente, al principio, siempre en todos los Assassin's Creed te muestran un par de cinemáticas, un par de teases de este estilo. Y es a partir de ahora cuando se supone que van a lanzar los primeros gameplays. Así que estad atentos porque a lo mejor dentro de poco, mucho, lo que sea, ya veremos gameplays de lo que viene a ser el propio Assassin's Creed Valhalla.
Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta que todo, deu, chavales. Valhalla.